Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Nice. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Nice to see you. My goodness, the last day it's coming, right? So, imagínense, iniciamos y dijimos, ay, vamos a comenzar el módulo, a ver qué tal, y mire, it's over, over, over. Time over, right? Se acabó. So, ahí nos mandaron un mensajito, right, de fin de módulo, felicitándonos definitivamente porque, pues, han llegado al final. Si ustedes se fijan, hay compañeros que no llegaron, right, que se quedaron, que ya no vinieron, que se asustaron, o lo que sea, right, por trabajo, qué sé yo, pero no lograron finalizar y ustedes lo han hecho a pesar de 100,000 obstáculos, right? A pesar de que es cansancio, algunos sé que les ha tocado depelarse para darle cumplimiento a la plataforma o sacrificar parte de su descanso en fin de semana, etcétera, right? Pero congratulations, right? Congratulations means felicidades, right? Congratulations, okay? You did it. That's good, okay. So, tal vez usted dice, ay, no, ya se acabó, qué mal, ya no voy a ver a los compañeros, ya no vamos a estar el grupo. Pero más que sentirse así, deberíamos de sentirnos felices, right? Satisfied, happy, okay, exciting, because you are moving forward, right? So, moving forward means moviéndose hacia adelante, right? So, usted cuando inició, dijo, ay, es que yo quiero aprender, right? La idea es que usted vaya aprendiendo y vaya avanzando. No va a estar aquí en el módulo 1 5,000 veces, right? No, usted aquí una vez, pum, se va al 2, pum, al 3 y así. La idea es que vaya aumentando. Así que tómelo por ese punto, ¿verdad? De ese lado y siéntase feliz de que va progresando y que va avanzando en el idioma, ¿ok? O alguien puede decir, mire, pero es que yo casi no me acuerdo de nada, ¿verdad? A mí todo se me olvida, o lo dijo ayer y ahora ya no me acuerdo, ¿right? So, acordémonos que no todos somos iguales, no todos aprendemos al mismo tiempo, no todos se nos quedan las cosas como igual que tal vez el compañero que se le queda todo rápido, o sea, todos tenemos cierta dificultad en alguna área, pero también tenemos fortalezas, right? En alguna área donde somos buenos. Así que, como le digo, es bueno detenernos un tiempo, un momento, ahora que estamos finalizando y que usted haga su autoevaluación, right? Que usted se autoevalúe como participante del módulo, ¿ok? So, it is, right, it is the last day, okay, vamos a ver si van a continuar, yo esperaría que sí, right, que va a continuar usted el siguiente módulo, pero ya no se sabe si vamos a estar todos los compañeros juntos, ¿verdad? Va a haber un nuevo maestro, no se sabe, la verdad, eso es de carácter administrativo, no lo hago yo, sino que lo hace el staff, ¿verdad? De inglés corporativo. So, let's start. We are going to finish the last activities that we have for today. Solamente son dos ejercicios que vamos a finalizar este día para que podamos concluir el contenido del manual y así pues no vaya a decir usted, no, sí, no vimos eso, ¿verdad? No lo vimos, no lo hicimos, right? So hemos tratado del manual y lo resolviendo lo más importante, right? Porque tampoco no hemos ido viendo las letras pequeñitas, right? So, but at least the most important themes, the main topics, we have it, right? So, let's see, veamos. Mario Antonio, tell us, what is a today date? Today is Tuesday, October 19, 2023. Ah, perfect, nice. So, today is Thursday, right? Thursday, October 19th, 2023. So this is the last day, right? The last day.
Nice. So let's see. Edwin Poole, how are you today? How you feel? This is the last day. Very well. Thank you. Everything is okay. Perfect. Okay, good. Now, as I always saw, I'm going to pass the attendance a este punto. Antes de pasar la asistencia, yo esperaría que usted ya haya terminado la plataforma, ¿verdad? Que usted esté limpio de todo. ¿Qué es culpa de la plataforma? No voy a salir ahí que debe, ¿verdad? Porque no, si usted debe, no ha terminado, usted no se puede ir a dormir este día. Usted le va a tocar poner una gran perolada de café y desvelarse para hacer esa plataforma. ¿Por qué? Hay que hacerlo. Mañana temprano van a revisar. Y si usted aparece ahí en la lista negra, pues ahí le van a mandar, mire fulano, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, si usted no quiere estar ahí entre los más buscados, yo esperaría que usted ya terminó la plataforma, right? So, remember, eso es el pase, ¿verdad? El pase suyo al otro módulo es que usted complete la plataforma y que usted tenga un 80% como mínimo de la asistencia para pasar. Okay, so I'm going to start with the attendance. Déjeme moverme por acá. Vamos a iniciar con el cuadro de asistencia. Solo déjeme que me cargue nuevamente acá. 9:10. Okay, so like always, please let me know if you are here. So Abel Antonio. He's here, ready for the class. Nice, mister. Amilcar Ernesto. Then we have Carlos Christian. Present teacher. Nice. Cecilia Concepción. How wonderful. Okay, nice. Let's see, Claudia Vanessa. Present. Nice. Edwin Paul. It's me. Nice. Thank you, sir. Esmeralda Esther. Esmeralda Esther, no. Gladys Denise. Jacqueline Elizabeth. It's me, teacher. Okay, so Jacqueline Elizabeth. Jonathan Josué. Here. Nice. Jonathan Josué. Jorge. Eduardo. Jorge Eduardo Sandoval Lima, ¿sabes? ¿No? Bien, veamos. José Isacar. I'm here, teacher. Nice. Catherine Xiomara. Yes, then. Nice, Catherine. Catherine Alejandra. It's me, teacher. Nice, Alejandra. Lidia Magensi. Present. Nice. Liliana Gabriel. It's me. Nice, Liliana Gabriel. Linda Claudia. Linda Claudia Lisette. No, qué raro, no está hoy. Bien. Mario Antonio. Present. Ahí está. Mario Jacob, ya no hay. Reina Margarita. Present. Nice, Reina.
Sarai Belén. Present. Nice. Tatiana Floribel. Present. Nice. Verónica Marisol. Present. Nice. And Wilfredo Ezequías. Hello. Okay, perfect. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So let me share the screen. Siempre al final valido por si alguien pues ingresa después de que se haya pasado el attendance. So, okay, so let's see. Let's see the two last exercises that we have for today. The first one is this one. So the present continuous with WH questions, okay? So, ¿cuáles son las WH questions? ¿Quién se acuerda de una, dos, tres? Ejemplo. What? De where, what? Where? How? So, esas son las WH, right? So, ahora, acá lo que nos está proyectando el manual es el hecho de que yo puedo combinar el present continuous with the WH questions, right? So you need to prepare, right? So you need to be able to combine present continuous with WH questions, okay? So veamos aquí los ejemplos, okay? We have the time right here, 4 a.m. So voy a leer el primero y ustedes van a ir leyendo los demás. So number one, it says Los Angeles, 4 a.m. It says, what's Victoria doing? Oh, she's sleeping right now. Okay, so look, ¿qué es lo que está haciendo ella? Okay, what is doing? Okay, el doing es la acción continua, right? So what's Victoria doing? Ah, she's sleeping right now. So, ahí estamos. Sarai Belén, read the second one right here, please. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m. So he's getting up. Okay, sorry, I was stuck in a mute. So nice, thank you. Okay, so that would be Mexico City. Now, Lydia Magensi, so go ahead with the third one, right? New York. New York, 7 a.m. Mm-hmm. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Perfect. They're having breakfast. Okay, what is Sue and Tom doing? So in New York at 7 o'clock in the morning. So they are basically having breakfast. Okay, so let's continue with the next one. Reina Margarita. Nueva York City. This one right here, that would be London, I guess. Ah, oh, perdón. This one, Brasilia. Brasilia, okay. Mm-hmm. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. Perfect, she's going to work. The next one, Liliana Gabriela, London. London, 12 noon. What are James and Annie doing? It's noon, so they are having lunch. Okay, so suppose, right? Because of the time, se supone que they are having lunch. Okay, nice. Continue. Fatima Floribel, Moscú. Moscow, 3 p.m. What? And
you going? He working. Okay, so Moscow 3 p.m., right? 3 p.m. o'clock. So what's Andrew doing? Oh, he's just working, right? ¿En qué? Vamos a ver, but it's working. So the next one, that would be for Catherine Alejandra. Bangkok, 7 p.m. What's person doing? He's eating dinner right now. Mm-hmm. Okay, so Bangkok, right? What it's Permsec doing? Oh, he's eating dinner right now. So remember, right? Last time expressions son bien importantes en esto. So Veronica Marisol, Tokyo. Tokyo 9 p.m. What is Hiroshi doing? He is watching television. Okay, perfect. So this is Tokyo, right? So what is Hiroshi, this guy, doing? Oh, he's just watching, right, television. Okay. And the last one will be for... Veamos. Wilfredo Ezequiel le tocó. Okay. That will be your city, okay? Ahorita son las 9:19. So what are you doing in your city? Tokyo? Mm-hmm. No, okay. We have the last one, okay? Aquí, your city, okay? Usted va a inventar la de nosotros, right? Que personal. What are you doing? I'm sorry? Falta Tokyo. Okay, so go ahead. Yo voy adelantada. Go ahead with Tokyo. Vaya, dele, pues. Hi. Tokyo, 9 p.m. What Hiroshi doing? He's watching television. Okay, so Tokyo, 9 p.m. That's late, right? 9 p.m. But he's just watching television, okay? Nice. So the last one, entonces le vamos a decir a... ¿Quién? Cristian, Carlos, Cristian. You, okay, your city. ¿Qué hora es nuestro San Salvador, right? O El Salvador. In Santa Ana City, is 9:20 p.m. What are you doing? It's it's sunny, probablemente. So I am happy, or I am enjoying lunch, or I'm eating. So yo recibo la clase, ¿cómo sería? Okay, I'm receiving, or I am in my English class, right? Yo estoy en mi clase de inglés. I am in my English class. I am in English class. Okay, perfect. So let's see. Let's move on to the last exercise, right? So this one, we are going to do it in groups, right? It says activities, okay? Recuerde que toda actividad es una acción, es un verbo, right? Saltar, correr, bailar, dormir, cantar, llorar. So all of them are verbs. So we are going to see it right here as activities. So Edwin Paul, you raise your hand. Go ahead. Sí, tengo una cuestión ahí con la hora de 00. ¿Cómo se pronuncia? A 0 horas. That would be 0. Okay, 0. 0 time. Pero do we use hora 0? Hora 0 probably, right? A las 0 horas, dice, ¿ok? Porque estaba ahí el último ejemplo. Midnight. Pero acuérdese que noon sería mediodía y midnight, medianoche, ¿verdad? Pero en este caso no sé si aplica para midnight. Mm.
can be, okay. Usted me dice, mire, es que a partir de la medianoche, right? So, midnight. En el caso de 12 en punto, ¿cómo se pronuncia? Ah, noon, las 12 del mediodía, oh, 12 oh, vaya. Noon. Uh-huh. O las 3 en punto, ¿cómo se dice? That would be 3 o'clock. Uh-huh. 3 o'clock. Uh-huh. 3 o'clock, las en punto, 12 del mediodía. That would be noon. No es necesario decir la hora porque noon se asume que es la mediodía. Igual midnight. No es necesario que me diga, mire, son las 12 midnight, right? So midnight es medianoche. Pero en ningún momento se dice zero. Siempre dice oh. Remember, yeah, for time when we say that we will say oh when we have giving numbers, right? Cuando yo estoy dando phone numbers y eso, dijimos que sí, ¿verdad? Que íbamos a decir, oh, pero en este caso usted me quiere decir, mire, yo a las 0 horas yo me levanto, ¿ok? So that will be at midnight, I get up, ¿ok? Because of my homework, right? Or whatever. Mm-hmm. Ok, no problem. So let's do the last activity. Mire, aquí dijimos activities son todas las acciones. Cantar, bailar, dormir, llorar, trabajar, estudiar, comprar, leer. So, all these ones are activities. So, we have the verb and like the activity and we are going to create the sentence. Ahorita vamos a crear pequeños grupos. Prácticamente sería el último trabajo en equipo que vamos a realizar porque ya no hay más, right? Ya no tenemos más ¿qué? Clases. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear rápidamente los grupos y usted en su cuaderno o donde sea que tenga la va a ir anotando las sentences. Vea el ejemplo. Aquí dice play tennis. So, he is playing tennis. Incluso usted le puede agregar a dónde, right? So, he is playing tennis at school, right? Or he's playing tennis in the back of the house. No sé, algo, un complemento, right? So, usted solo la va a hacer positivas. Cuando regresemos, alguien la va a hacer negativa y alguien más la va a hacer pregunta. Ahorita usted todas las que va a hacer van a ser positives, ¿ok? Obviamente, guiándose en la imagen, right? So, si es un él, si es un ella, si son ellos, si son ellas, right? So, that's it, okay? Va a ser usted positivas nada más. Ahí en el equipo empieza con la primera, play tennis, que ya está hecha. Mire, he is playing tennis, okay? Usted solo la va a dejar positiva. Al compañero que le toque leerla, pues ahí probablemente se le deje ya la, que la haga el otro compañero negativo y eso. Bien. ¿Alguien está compartiendo? Bien, so let me open the rooms right here. So we are going to create three groups, ok? Vamos a crear siempre tres. Ahí con quien aleatoriamente le toque. Lo mismo, 4 minutos, 5 como máximo. Y haga las oraciones solo positivas, ok? Ahí anótelas. Solo positives, right? Cuando las estemos leyendo acá entre en el grupo, vamos a pedir la negative, la question, right? So, little by little. So, voy a enviar la imagen igual al grupo de WhatsApp, por si no tienen ahí el manual de las activities que aparecen. So, no sé si estamos bien, está claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? ¿No? Yes, teacher. Ok, so ahorita estoy enviándoles ahí la captura al grupo para que lo tengan si no tienen ahí el manual. So I'm going to open the rooms and I will be visiting. Ahí me voy moviendo uno por uno, right? So let's do it right now.
Okay, so welcome back. Nice. Creo ahí que a algunos se les se salieron de la reunión, no sé qué pasó, los agregué al final, pero... Los sacó. Los sacó, ¿verdad? Se ve que se salieron porque ya estaban ahí. Pero bueno, eso no se preocupe, vamos a mirar acá la respuesta. Como cargando y ahí se salimos porque no cargaba nada. Sí, yo dije que es raro porque ya habían entrado, pero bueno, es cuestión de Zoom. Aquí, como le digo, es quisquilloso para los grupitos si no hay buena conexión, así. Es mejor el Meet hasta cierto punto. Ya hay una huella, Iris. So, veamos. So, activities. Usted iba a hacer una oracióncita positiva, right? Like the example. Play tennis. He is playing tennis at the court. Un ejemplo, right? So, veamos. ¿A quién no le hemos preguntado? Cecilia Concepción. So, he is playing tennis. That would be positive, okay? Now, tell us the negative, the same sentence, but in negative. He is not playing tennis. Mm-hmm. He is not playing tennis. So let's see. The question, Catherine Xiomara, question, la misma, pero question. I am ready and baking. No, la misma oración que tenemos aquí. Catherine, play tennis. He's playing tennis. Positive, he's not playing tennis. Negative, now we need the question. Yeah, what's play tennis? No, ahí nos estamos metiendo a una WH. Okay, una WH. So, veamos, Mario Antonio. ¿Cómo quedaría la question for the first one? Play tennis. Is she playing tennis? Ajá, it's he, right? It's he playing tennis. Sí, sí. Nice. No importa, sea un él o un ella, lo importante es la estructura. O sea, es lo importante que usted siga el formato. Nice. Okay, let's see. Liliana Gabriela, positive sentence for ride a bike. Positive. Yeah, he is riding a bike in the park. Perfect. He is riding a bike in the park. So, Carlos Christian, the negative. The same, but negative. He's not playing... no, riding a bike. Okay, he is not, right? Riding a bike in the park, okay? Nice. Let's see. Veronica Marisol, question. It is he riding a biking in the park. He is riding, he is not riding. Is he riding a bike in the park? Nice. Next one, let's see. Jacqueline Elizabeth, run. Run. My nephew is running. Okay, my nephew is running in the mountain, right? Positive. Now, the negative, let's see, Tatiana Floribel, negative, ¿cómo quedaría? She is not running in the park. Mm-hmm. So that would be question. That would be the negative, right? Ahí cambió el sujeto, pero está bien, right? She is not, or he is not running in the park. Nice. Let's see, Vanessa Rivas. Claudia Vanessa. Question. Replique, please. La pregunta, la posible. Estamos con esta, run. Cuando yo sea rey.
Is he running in the park? Okay, is he or is she? No importa si es un él o ella, okay, importa la estructura, right? So is she running in the park? Okay, nice. Let's see the next one, that will be swing. Sarai, Belén. A positive, right? Swing. Espérame que se rompió. No le copiamos. Bueno, he is swimming in the pool. Perfect. So he is swimming in the pool. Let's see, Claudia. No, ya le preguntamos a Claudia. Deje ver. Edwin Paul, negative. Swim. Swimming. He is not swimming in the pool. Very good. And the question that will be for Catherine, Alejandra, question. Is he swimming on the pool? Perfect question, right? Is he swimming in the pool? Okay. The pool. Nice. Let's see. Carlos Christian, the next one, take a walk. Positive. Positive. She's take a walk. Take or taking? Sorry. She's taking a walk in the park. Parking? In the park. She is taking a walk in the parking. So that will be positive. Let's see. Negative. Ya no hay a quien preguntarle. So, Tatiana Floribel. Ya le preguntamos, pero mi mod. Otra vez, porque ya no hay a quien más. Ajá. Negative, Floribel. She is not take a walk. Taking, okay. No se le olvide el ing del verbo. She is not taking a walk in the park. Okay. Nice. Let's see. Christian, one more time. Carlos Christian. So the question. Okay. Is she take a walk? Okay, ing. Is she taking? Okay, is she taking a walk? Okay, in the park. Nice. Bien, la última. Por el tiempo vamos a hacer la última. Vamos a ver Rina Margarita. Positive. Con cuál, teacher? Dance. Teacher, ¿cuál, perdón? Dance right here. Dance. Ah, perdón. They are dancing. ¿Cómo, cómo? One more time. One more time, Rena. Sí, sí, bueno. She is dancing. Pero ahí hay dos, ahí hay dos. They are. Ajá. They are is dancing. But, ¿por qué no, me dice no, Lisa? No, 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 no. They are dancing. Ah, vaya, pues, vaya. So, ya la vamos a regresar al uno. Ya le iba a decir, pero ya no, ya se fue para el dos. Ok, nice. They, ¿verdad? They are dancing in the party, right? On the set, positive. They are not dancing in the party. Are they dancing in the party? Right, question. So, por el tiempo, miren, nos vamos a quedar ahí. Porque quedamos que nos íbamos a tomar la fotografía del recuerdo. Así que peínese ahí porque vamos a tomar la foto del recuerdo. Usted no la quiere, ahí la borra, ¿verdad? Pero yo le digo, mire, este grupo ya no va a volver a estar así. No sabemos si en el otro módulo van a estar los mismos compañeros o van a estar otros. Entonces, le va a quedar el recuerdo. Imagínense usted, yo lo veo así. Proyéctese de aquí a 2, 3 años. Usted va a dominar el idioma, ¿verdad? Usted va a ser bilingüe, trilingüe, qué sé yo, cuatrilingüe,
¿Ok? So, entonces usted va a ver allá 2, 3 años atrás, ay, me acuerdo cuando me pegaba la de pelada, medio dormido, medio despierto, con un ojo abierto y con el otro cerrado, pero ahí estaba, ¿verdad? Hasta las 10 de la noche yo hablando ahí, escuchando, así empecé, va a decir, entonces le va a tener ahí el recuerdo de que algo pues de una manera empezó, porque no es fácil, créanme que yo los admiro definitivamente porque no es fácil, ¿verdad? Yo desde, creo que desde el primer día les dije, yo veo gente trabajadora acá, ¿verdad? No se mira a nadie que pase ahí en una hamaca todo el día, o sea, son personas que trabajan, mas sin embargo están con el deseo de superarse, right? So that's the point. So, Paul, go ahead, Paul. Sí, I have a question. Dice que encontré una canción de Elvis Presley y el título es, te lo voy a mandar escrito ahí en el, dice, en el chat se lo he mandado. Dice, How Great Thou Art, o Thou Art, como dicen ellos, pero quiere decir cuán grande tú eres. Entonces, pero ese inglés para mí es extraño porque yo no sé si es un inglés antiguo o si ese es el inglés británico, porque para mí debería decir how great you are, pero es thou art. Uh-huh. How great thou art. Sí, cuán grande es él. Es prácticamente like all English, right? Esa es otra cuestión que más adelante tal vez ustedes lleguen a mirar, pero sí. A veces en las canciones ocupan palabras que, como le digo, que tienen no doble significado, sino que una escritura diferente, como acuérdense que esto es para vender la música, es marketing, como decimos. Entonces, sí, pero el meaning es ese, right? How great you are, right? Pero sí. Pueda que hayan mezclado ahí un Old English, porque sí, no tiene una traducción textual esa palabra, pues ahí sí ya es netamente de la canción, que no sé que de en qué años la habrán sacado, porque yo creería que no es una canción. Sí, de Elvis Presley son de los 70, pero yo lo metí en Google, el Thou Art, y si me dice, tú eres. Uh-huh. Yeah, it says right here, we are familiar with today, however, the original text from a Swedish preacher, okay, es de un Swedish, okay, un predicador sueco, dice que viene de esta canción, he wrote his letter after the unique experience of southern coast of Swedish. So, ahí si usted busca, ahí está, creo yo, ahí está la historia de esa, de ese tema, de esa canción, porque le pusieron así y no la forma correcta, okay. Entonces no es británico, ha de ser un antiguo inglés. Ajá, definitivamente, ahí dice que es para, dice de que lo tomaron textual de un Swedish preacher, un predicador sueco, supongo, Swedish. Swedish. Muy bien, muchas uh-huh. gracias. Nice, bien. Catherine Schumer. Teacher, mi pregunta es que si las clases hoy que va a terminar este módulo, las clases que hemos visto se pueden volver a ver para, digamos, volverlas a estudiar, siempre en la plataforma se puede, van a poder ver. Muy buena pregunta, Catherine, and the answer is yes. Mire, usted va a tener, no sé, ¿verdad? Depende de cómo Inglés Corporativo staff organizan. A veces puede que pase 1 o 2 semanas entre ahora que finalizamos y el nuevo módulo. Yo le digo, no vaya a decir, ¡ay, qué chivo, vacaciones, me voy a dormir! No, usted tiene mucho que repasar eso. Estas 1 o 2 semanas que tal vez le den para ubicarlo en el nuevo grupo, usted puede repasar el manual, ahí lo va a tener, la plataforma ahí va a estar, usted ya la tiene, pero usted la puede volver a empezar de cero como que no lo tuviera, a modo de ir haciendo el repaso. Puede volver a ver cada una de las clases, ahí en la playlist de YouTube siempre van a estar, igual creo que se las cargan en la plataforma. Entonces, sí, usted puede repasar, mire, eso es importante. Aquí hemos visto
the alphabet, numbers, colors, demonstratives, verb be, present continuous, WH questions, un montón de cosas. Mire, yo no espero que usted se acuerde de todo, ¿verdad? Sí, de principio a fin, pero lo más importante, sí, ¿verdad? Yo no quiero que usted vaya a llegar allá al módulo 2 y le vaya a decir al maestro, she are, ¿verdad? No, eso sería atroz, ¿verdad? Eso debe de ir bien clarito. Usted va a llegar diciendo allá, oh, she is my friend, ¿verdad? We are classmates. I am a student, ¿ok? Eso es lo más básico que usted debe de llevarse, ¿verdad? El presente continuo ya lo tiene, pero no se preocupe que eso usted lo va a seguir viendo. Las WH questions, es que mire, yo solo me acuerdo del what y del where, de ahí todos los otros no me acuerdo. Está bien, eso usted lo va a seguir viendo en los siguientes módulos. El alfabeto, números, colores y todo eso es parte suya, ¿verdad? Y vimos vocabulario de ropa, cosas de personales, o sea, eso es muy propio suyo. ¿Qué tanto? Yo le digo, mire, cuando se esté poniendo los calcetines, no diga, ay, ve este calcetín, diga, I'm wearing my socks, I'm putting on my socks. So, traten que sea en su mente, ¿verdad? De decirle, bueno, a la familia le voy a decir que ya le falla, ¿verdad? Porque usted está mezclando ahí, pero en su mente usted trate de ver la hora. Ve, qué sé yo, un commercial, un advertisement, anuncio, donde sea. Usted trate de ubicar los colors, los numbers, right? Para que usted lo vaya tomando como una práctica de verdad. Algo que les iba a decir, y quizás se bien es, todavía ustedes tienen un nivel bien básico, pero no es imposible. Mire, nosotros pasamos en el teléfono científicamente más del 60% del día, porque ahora usted no vive sin el teléfono, por trabajo, por estudio, por ocio, lo que sea. Usted tiene su teléfono siempre. Usted el teléfono lo puede cambiar al idioma inglés. Vaya a los ajustes del teléfono, lenguaje, póngalo en inglés. Y todo se le va a cambiar. Sí, hasta el Facebook, todo, el WhatsApp, todo lo va a andar en inglés. Que no le va a entender o que va y se va a perder o que qué sé yo le va a costar, pero al final lo va a hacer porque va a estar como obligado. Hey, tengo que mandar este correo, pero aquí dice forward, reply, ¿qué hago? ¿Cómo reenvío? ¿Cómo contesto el email que me han enviado de trabajo? Lo que sea, entonces haga eso. O sea, usted, su televisor, su Smart TV, póngalo en inglés. Ya no vea series en español, vea, es que no le entiendo, pues si es que ese es el punto. Al inicio tal vez usted no va a entender, pero quieras o no, el oído se le va a ir acostumbrando. Ya no escuche, ¿verdad? Ese reggaetón que nada, que le produce nada. Busque mejor clásicos de los Beatles, de lo que sea, de lo que a usted le guste, el género, pero en inglés. O sea, usted tiene que dormir, vivir, comer, soñar, amanecer, anochecer con el idioma. De verdad, si usted quiere ver un progreso así, hágalo, ¿verdad? Porque si usted solo viene aquí a la clase medio dormido, medio despierto, pues sí, va a ser bien difícil, ¿verdad? Va a ser bien difícil que capte toda la cuestión, pero si usted durante el día anda pensando en inglés, va usted a ir asimilando un poco, ¿verdad? Jacqueline, I guess you have a question. Go ahead. Yes, solo una consulta, teacher. Fíjese que yo tengo una amiga que quiere iniciar módulo, pero no sé de qué manera compartirle el link o qué sé yo, cómo puedo hacer para que ella pueda inscribirse. Sí. Ahí lo ideal, mejor dele el contacto. Ahí en el grupo está alguien de inglés corporativo. De hecho, hay más de uno. Pero la persona que está a cargo de nosotros creo que es Flor, ¿verdad? ¿Quién nos manda aquí? No, es Paola. Paola es la que está en el grupo de nosotros. Le puede compartir el número de ella. Dígale, escríbele, dile, soy fulano, estoy interesado. Ellos mandan un link para que precalifiquen y vean si les conviene por horario y eso. Y de una vez, igual en la página de Facebook de Inglés Corporativo, ahí está la información donde poder escribirles para que ellos le den el cupo, ¿verdad? Así que sí se puede.
Xiomara, Catherine. Esa tengo otra pregunta. Uh-huh. Es, yo tengo entendido que INSAFOR por cada módulo da un diploma y nosotros notarían también. Definitivamente, sí. Allí, allí el correo se lo van a mandar. De hecho, ahí le van a pedir que confirme que ya lo recibió. Normalmente, si usted ya terminó la plataforma, le van a dar que hasta el viernes, no sé, fin de semana, tal vez por si hubiera alguien colado por ahí que no haya terminado. Y ya la otra semana le van a empezar a mandar el diploma del módulo 1 y así. Y al final, si usted termina todos, le dan uno de que ha cursado todos los módulos. Uh-huh. Algo también que les iba a mencionar, porque allá me han reclamado. Mire, yo no soy administradora del grupo de WhatsApp. Si no se ha fijado, ahí puede mirar. Yo soy un participante al igual que ustedes. Menciono esto porque ese grupo va a desaparecer. No vaya a decir, puchica, la teacher ni una noche y me sacó del grupo, me eliminó. No, a mí me van a eliminar también. Entonces, le digo para que lo sepa, ¿verdad? Porque ya me han llamado, mire usted, qué bárbaro. No, yo no elimino a nadie. El grupo no lo administro y a usted igual. Lo van a agregar a un nuevo grupo. O sea, cada módulo va a ir viendo un grupo de WhatsApp, ¿right? So, usted... De momento no se salga y estése, porque ahí pueda que manden alguna información, alguna indicación, algún aviso de algo, pero va a haber un punto, un momento que a usted le van a mandar, únase al nuevo grupo y usted se va a pasar al otro grupo y este grupo va a desaparecer, ¿ok? Así que para que lo tome en cuenta, ¿verdad? Y no vaya a enojar que lo han eliminado, a mí también me sacan, ¿verdad? Así es que eso así es, cada módulo se va creando todo nuevo. Bien, tenemos 5 minutos, bueno, 4. Hubiese alguien que de casualidad que esté en computadora, porque cuando uno está en la computadora se ven como todas las cámaras y que pueda tomar captura. Alguien así bien tecnológico que se hizo. No sé si usted, Mario Antonio, está en computadora o... Yo estoy en computadora, de hecho. Linda Funes o Wilfredo, pensé también que podía estar en computadora y le da la opción, Linda, de tomar captura, screenshot así de la pantalla. En la parte de arriba donde dice vista, ahí le puede dar una opción que dice pantalla completa, vista en cambiar a pantalla completa, algo así para... Ajá, para que se vean como las pantallas, las cámaras de todos y salgamos todos en una sola imagen. Los que no los vamos a dibujar, a Jonathan Josué lo vamos a dibujar. Orellana Nolasco, ponga su cámara, lo vamos a conocer. Ahí está. Bien, so, pero avísenos, Linda. Cuando ya usted esté ready ahí para tomar el screenshot, nos avisa para que no vamos a salir ahí con la boca abierta. Ah, está bien, teacher. Vaya, pues arréglese el pelo ahí, el colocho. Nos uno, avisa ahí. 2, 3, ahora. Estoy poniendo en pantalla completa para que salgan todos. Vaya, yo creo que Wilfredo ya se compara. Sí, mira, ahí el recuerdo le va a quedar. Yo le digo, de aquí a 3 años uno nunca sabe, right? Por allá usted en los United's Full English, voy a decir, me acuerdo cuando empecé sufriendo ahí, medio dormido y medio despierto, porque yo sé, ¿verdad? Y yo a veces no le digo nada, no es porque no me interesa, sino que yo entiendo, pues, si ustedes están trabajando, pues, todo el día y vienen y hacen el esfuerzo. Yo los he visto a unos que le hacen así, ¿o? De repente, más Carlos Christian. Medio dormido, medio despierto, pero es parte del espectáculo, right? So, está bien, no hay problema, o sea, en el otro módulo, usted igual, siempre sean... de que estén ahí, ¿verdad? Porque
Si usted quita la cámara y se anda escondiendo, ¿verdad? Es más difícil. Usted mismo, aunque esté ahí mero dormido y medio despierto, usted tenga su cámara para que el maestro siempre lo tome en cuenta. Bien, no sé si ya mandaron aquí al grupo, quiero ver. Ahí está una. Ay, pero aquí ve, Rina, Jonathan, no salieron, ve, José, Isaacar. Vamos a hacer el sticker ahí. Yo ahí mandé otra en el grupo que salimos casi completos todos. Yo tengo unas que salen todos. Vaya, mándela. Y usted agarra la que más le guste después, ¿verdad? Agarra ahí su mejor perfil. So, ánimo, en serio, les digo, sigan adelante, no se desanimen. Miren, no le puedo decir que esto está fácil, ¿verdad? Porque si uno se dedicara tal vez solo a esto, fuera otra cosa, ¿verdad? Pero esto es un extra de todas las obligaciones que tenemos, pero de que se puede, se puede. Lastimosamente, no hay como un tiempo para ponernos a hablar de la vida, ¿verdad? Porque hay una guía que seguir, pero yo empecé así como usted ahí, ¿verdad? Lo único que en aquel momento era presencial, ¿verdad? No se podía, no existía esto virtual, pero sí, así, un módulo básico donde yo no entendía, pero nada, ¿verdad? Entonces, se puede, de que se puede, ¿verdad? Pero we have to do the part, ¿ok? No, eso no es milagrosamente que va a pasar, sino que algo tengo yo que hacer para llegar y cumplir el objetivo. So, ahí nos enviaron, creo que en la segunda ya estamos casi todos, solo Claudia. Vanessa no aparece. Ah, pero como no nos avisaron, salimos ahí mero. Unos viendo para un lado y otros para otro. No sé si tomaron otra. Puedo tomar otra. Vaya y sacar, avísenos entonces. Vaya, pon ahí, Jonathan, Josué, active ahí su cámara. Dale, contá vos, pa. Es dos, uno. Ahí creo ya que ya la sacó. Bien. Sí, se la mandé ahí. Va, entonces ahí queda. Compañeros, so it was a big pleasure for me, okay, to be with you. Y mis mejores deseos, definitivamente. Mire, yo le digo, ya se metió en este rollo y hágale frente, ¿verdad? Por no decirle otra cosa. No se desanime, haga lo que tenga que hacer y repase. Repase, yo no digo que se va a martirizar, ¿verdad? Siempre yo le he dicho, no tiene que soñar que lo anda siguiendo el idioma, no, sino que usted tiene que sentir que le haya el gusto, pues, y que poco a poco, de una manera divertida hasta cierto punto, va usted aprendiendo. Mario, Antonio, ¿cuajen? No, nada más, teacher, me gustaría decirle que muchas gracias por tenernos paciencia, ¿verdad? Y enseñarnos, pues, su conocimiento. No, my pleasure, my pleasure. Mario, Antonio, igual un gusto, ¿verdad? Para mí, haber compartido, créanme que estas horas ya es un poco difícil, ¿right? Porque, pues sí, no es fácil, pero le hemos hecho frente, ¿verdad? Me incluyo, porque ya es un poco cansado, ¿right? Pero se puede, ¿ok? Y ahí estamos, cualquier cosa, pues, con gusto, ¿verdad? Sí. Algún día les puedo apoyar en algo con respecto al idioma, pues ahí tienen ustedes mi número, right? So, time is over, ya lo estoy desvelando 3 minutos, okay? So, appreciate it, okay? Thank you for everything and see you soon, ¿verdad? Tal vez nos encontramos allá en un preintermedio, un avanzado, por ahí más adelante, o en el otro módulo, nunca se sabe, right? So, good night, bye bye. My pleasure, Paul. My pleasure. Gracias por todo. Gracias, teacher. Okay. Thank you so much. No, thank gracias, you. Teacher. Good night. Good night. Bye-bye. Take care. Thank you so much. Good night, teacher. Everyone.